Comenzó con Crota. Pero Crota era solo un siervo de su padre, enviado para eliminar lo que queda de luz. Bungie pone la directa. Si es como es titulado este vídeo, estamos trabajando en el análisis de El Rey de los Poseídos, la expansión de Destiny que sale un año después del título. La verdad es que nos está sorprendiendo gratamente lo que trae consigo este Destiny 2.0, que la verdad es que la primera vez que lo juegas abruma la cantidad de contenido que vas encontrando y la cantidad de elementos que se te abren en pantalla y te das cuenta realmente que es más que una expansión. La primera de las cosas que nos hace decir que Bungie ha dado con la tecla correcta respecto a su juego es la campaña. La campaña, estamos hablando de una serie de misiones en la que tenemos un nuevo enemigo que son los poseídos y en la que la narrativa mejora mucho. No estamos hablando de un título que pase la historia en ese sentido, pero sí que tenemos un argumento bien hilvanado, con cinemáticas, que es donde se nos explica exactamente qué es lo que estamos haciendo y por qué. No es una secuencia de misiones sin más. Y además tiene bastantes novedades que van, una, desde los nuevos enemigos, que tienen muchos patrones distintos y son mucho más duros, hasta mecánicas que tenemos que hacer nuevas. Veremos, por ejemplo, pequeños puzzles, veremos zonas de plataformas y, en definitiva, veremos algo más de variedad que se echaba en falta, por ejemplo, en la campaña principal de Destiny. Sin ir más lejos, estáis viendo una secuencia en la que tenemos que escapar, algo que no es muy habitual. La campaña, además de hacernos vivir momentos totalmente inéditos como esta zona en la que teníamos que ir con sigilo sin ser descubiertos, nos permite subir de nivel. Se ha subido el nivel máximo a 40 y se han cambiado las normas, por así decirlo. Ya no necesitamos luz y equipamiento legendario para subir, sino que subimos a base de experiencia como al inicio, y superando la campaña llegaremos a nivel 39, casi 40, por lo que estaremos preparados para, ya con el máximo de nivel de la expansión, subir lo que es importante aquí, que es la luz. Esta vez la luz cambia radicalmente y todo lo que tenemos equipado suma luz, desde el espectro hasta las armas, pasando por el equipamiento naturalmente, pero todo suma luz y necesitamos más de 260 de luz para poder jugar pues a lo que sería el endgame y para poder disfrutar de todo lo que tiene el Rey de los Poseídos una vez terminamos la campaña principal, que no es poco. Aquí veis precisamente cómo ha cambiado el sistema. Por un lado el nivel 36 y por el otro la luz. La luz está a 172 y lo que tenemos que hacer es subirla exactamente con todo. El equipamiento también ha cambiado. Por ejemplo, este casco legendario pues resulta que es menos poderoso que un casco de color verde, y pasa lo mismo con los guanteles, que ya lo estáis viendo. Todo lo que conseguimos en el Rey de los Poseídos ya tiene un nivel superior a lo que teníamos legendario y exótico pues anteriormente con la Casa de los Lobos, por ejemplo. Esto quiere decir que se nos abre un abanico de posibilidades muy interesante, porque caen muchos engramas durante la campaña. Todo nos sirve, aquí lo veis como las armas también son más poderosas, ponemos un arma nueva y nos sube la luz total, y es una manera de empezar casi de cero, porque ya os decimos, desde los elementos más comunes son mejores que todo lo que hemos visto en Destiny primer año. Aquí veis pues algunos shaders nuevos y, en definitiva, también veis aquí la tercera subclase, que se consigue haciendo una quest. El tema de las quests es muy interesante porque las quests nos obligan a hacer diversos pasos. Veremos misiones que tienen 7, 8, 9 pasos, y esto le aporta mucho más variedad, que no es lo típico de ir a un sitio, cargarte a un enemigo con mucha sencillez y volver aquí. No, aquí tenemos que hablar con uno, con otro, y cumplir sus misiones con un objetivo. Hay una moneda común que es el distintivo de leyenda, ¿vale? Que nos sirve pues para comprar la mayoría de armas de todos los tendederos y el criptarca y demás que encontremos. La unificación de esta moneda, por así decirlo, es interesante, sobre todo porque tenemos muy claro dónde lo conseguimos, ¿vale? Con los asaltos heroicos semanales, con las misiones diarias, también con misiones del crisol, etcétera, sabemos que, lo veis, todos piden pues distintivos de leyenda. También, claro, tenemos que subir nivel, por ejemplo, de crisol o de vanguardia, esto va aparte, pero el distintivo de leyenda es clave y tenemos un listado que sabemos perfectamente cómo conseguirlo. Es importante saber que esto es el endgame. Después de las misiones principales, lo primero es llegar a nivel 40 y entonces empezar a hacer pues
toda la cantidad de propuestas que tenemos para conseguir estos distintivos y ganar nuevas armas. Si quitáis, por ejemplo, planos de armas excepcionales que hay nuevas, ya veis que nos piden nivel 40 como mínimo y luego descubrirlas para poderlas montar. Destacar también el nuevo sistema de aventuras que viene a suplir un poco los contratos. Seguimos teniendo contratos, pero las aventuras vendrían a ser como side quests mucho más elaboradas, que forman parte también de lo que comentábamos de hacer una parte, luego otra. Aquí tenemos, por ejemplo, una de las misiones nos pedía pues completar esta misión, que si os acordáis es una de las primeras de Destiny. Y cuando la completamos, vamos a ver pues a quien nos la ha encargado y nos pedirá que hagamos otra cosa y vamos superando puntos mientras ganamos experiencia y mientras ganamos también equipamiento o ganamos algunos distintivos de leyenda, por ejemplo, también. Destacar, aquí veis la subclase del cazador con el arco, destacar que hay más de 100 misiones preparadas dentro el Rey de los Poseídos. Eso quiere decir que, teniendo en cuenta que la historia no es muy larga tampoco, son 7 o 8 misiones, ahora no recuerdo bien, quiere decir que tenemos contenido para rato, sobre todo porque hay muchas sorpresas que la gente quiere descubrir una vez hemos llegado a nivel 40, como armas especiales, como por ejemplo las espadas, que ya las hemos visto. A todo esto se añaden novedades en el crisol para los amigos que os guste el PvP. Equipo alfa. La más destacada es Grieta, un nuevo modo que nos invita, pues dos equipos tienen que luchar para Equipo de conseguir X4, un llamo a artefacto Grieta. y, lo más importante, llevarlo en la zona defensiva de los enemigos. Eso quiere decir que primero se Marcando el montan chispazo. unos líos del copón, aquí lo veis, en la zona del chispazo, aquí se va a montar una muy buena, y cuando intentamos coger el chispazo, tenemos que llevarlo a la base enemiga. Eso quiere decir que nos esperarán armados hasta los dientes, y la verdad es que la intensidad Alto disparo. de esta modalidad es de lo más interesante. No faltan modos, nos han matado ahora intentando coger, ya veis que disparos a diestro y siniestro. No faltan los modos clásicos, también vuelven las pruebas de Osiris de la Casa de los Lobos, y en definitiva también tenemos nuevos mapas que hacen que la experiencia en el Disparo crisol fulminante. pues siga avanzando y se mantenga sólida en todo lo que había funcionado hasta el momento. Como por ejemplo también las actividades semanales, las actividades de cada día, etcétera, y listas de juego Lleno que el chispazo. tenemos, tanto actuales como del primer año, con partidas de todo tipo. Y todo esto sin hablar de multitud de cosas, como pueden ser los artefactos, como puede ser todo lo que pasa a partir del nivel 40, el sistema de luteo mejorado, el sistema de experiencia y progreso que se nota constante, que ya no se nota tan aleatorio ni tan injusto, y misiones impresionantes. En una de ellas, por ejemplo, hemos revisitado la Cámara de Cristal, la primera raid de Destiny, pero en modo historia contra los poseídos realmente duros y complicados de vencer en este capítulo. Banshee ha escuchado a la comunidad, ha revolucionado una base que tenía, ha encauzado el juego hacia seguramente lo que muchos esperamos de él, y ahora mismo es una apuesta muy fuerte para las plataformas en las que está el juego. En pocos días veremos el análisis final, pero ya os avanzamos que la compañía creadora de Halo ha puesto la directa y se agradece porque todo lo que estamos viendo en la expansión es más que interesante. Eso es todo, chicos, nos vemos en PlayStation, hasta la vista. Hola chicos, por fin me he acercado al Tokyo Game Show. Está diluviando fuera, pero nosotros nos hemos acercado al Makuhari Messe, donde